Muchísimas gracias, Evangelina. Le digo que aquí los diputados han reaccionado con opiniones divididas en torno al grupo en que ha quedado enclavado Honduras en el sorteo para el Mundial Brasil 2014. Para algunos es un grupo relativamente accesible, para otros es un grupo bastante complejo. Pero bueno, pasemos a lo nuestro. En efecto, primero se aprobó este préstamo por 297 millones de dólares, 700 mil lempiras, para financiar la segunda fase del proyecto Patuca 3. El diputado Rolando Dubón Bueso, miembro de la Comisión de Presupuesto, nos amplía las condiciones en las que se aprueba este crédito. Así es, en efecto, muy buenas en cabina y a todo el pueblo hondureño. En efecto, este crédito pues viene a contribuir a lo que es la inversión pública. Es un crédito blando a 15 años plazo, 5 años de gracia, 4% de interés. Creemos de que en el tiempo de gracia ese proyecto va a estar culminado y va a estar generando ya para que se pague el mismo. Este tipo de inversiones son muy satisfactorias para nuestro país y creemos de que en este sentido, pues inversiones de esta clase hay que seguirlas haciendo, puesto que al final de cuentas vienen a desarrollar a nuestro país, generar inversión, generar empleo, que es lo que ocupamos. Sobre todo tomando en cuenta la necesidad de cambiar la matriz energética. Sobre todo eso, pues, y además en nuestro país está urgente de inversiones y ojalá que sigamos promoviendo este tipo de inversiones en los demás rubros. Ahora, ¿queda claro si con estos recursos se pagará lo que está pendiente de indemnizar a propietarios de tierras que insistentemente están reclamando su pago? Es decir, no solamente es para eso, ya según los estudios técnicos, con estos 297 y pico de millones de dólares se está indemnizando, pero también se está concluyendo con la obra total. El objetivo es darla por terminada para que la misma comience a producir, comience a generar energía, pero también a generar recursos económicos para el pago de la misma. Pasemos al otro tema. Se ha aprobado la extensión de la emisión de bonos soberanos. Resúmanos. En efecto, hemos actualizado finanzas para que pueda colocar en el 2014 250 millones de dólares más para financiar lo que es el año fiscal 2014. En el sentido de reconvertir deuda interna por externa y cubrir también algunos déficits que no se puedan cubrir con la recaudación nacional. ¿Qué quedaría o qué es lo que procede ahora? Bueno, con la actualización prácticamente se le está dando el ok a las finanzas o al nuevo gobierno para que pueda tocar puertas en el mundo financiero y pueda colocar estos bonos en las mejores condiciones. Afortunadamente ahorita, después del proceso eleccionario que ha sido muy transparente y certificado en el mundo, ha abierto puertas en el mundo financiero a nuestro país para poder hacer este tipo de transacciones favorablemente. Le agradezco al diputado Rolando Dubón Bueso, miembro de la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional.